no me analizo lo que hago, sino que me lanzo a hacer cosas que me pasan por la imaginación. Y cada mañana dedico unos momentos a meditar lo que voy a hacer en el estudio, y no solo las mañanas, sino por la noche anterior. Ya, antes de dormirme a veces, ya estoy dando vueltas a determinadas imágenes. O sea, buscar una imagen expresiva, esto es muy importante para mí. Día a día, y casi hasta su muerte, Tàpies repetía el mismo ritual de enfrentarse con el lienzo en blanco, de rodear el cuadro una y otra vez, buscando un punto vital donde asestar los primeros trazos, de revivir cada imagen antes de pintar sus emociones. En sus cuadros está lo cotidiano y lo trascendente. Está la tristeza, el dolor y la rabia. Pero si miramos detenidamente, quizás veamos también el Tàpies que quiso plasmar la esperanza. Para mí, su obra, desde que yo era joven, se ha convertido, yo pienso, en una especie de organismo. Es curioso cómo una obra cultural puede llegar a adquirir esas dimensiones, ¿eh? Como si fuera casi un ser, un organismo con el cual se puede hablar, se puede transmitir ideas, sensaciones. Es obra hecha realmente producto del espíritu y de la fuerza. Me hizo pensar también estos maestros del Tíbet, ¿verdad? Que citaba que, sí, pues quedó 100 años de un golpe de pincel, hacía su obra maestra, pues Tàpies lo hacía. Son cuadros buenísimos. Cuando supe que no podía, los últimos días que no podía trabajar, es cuando pensé que ya no viviría más, porque Tàpies era... lo que él me decía era, aunque sea medio un minuto cada día, trabajo. Detrás de cada artista hay un periodo histórico que puede explicar muchas cosas. Tàpies nace en Barcelona en 1923. Es hijo de una familia acomodada, pero la miseria de la guerra le hace caer enfermo. Pasa 2 años en un hospital donde, según dijo, se produce el milagro de dedicarse a la pintura. Quiere rebelarse contra las injusticias y crueldades que está presenciando y decide emprender una batalla con sus cuadros. Es esencial que defendamos nuestra independencia en frente de cualquier posibilidad de intervencionismo o ahora se dice dirigismo cultural. En España también padecimos este hecho, pero no de una manera tan fuerte como pasó en Alemania, porque aquí fueron más hábiles y en lugar de perseguirnos a los artistas, digamos, modernos, aquí lo que querían es captarnos para mostrarnos en el extranjero como una prueba de que el régimen de Franco se iba liberalizando poco a poco, ¿no? O sea que más bien el problema que teníamos era huir y separarnos de todo lo que era el ambiente oficial, porque se intentaba utilizarnos descaradamente. Es una etapa de austeridad muy fuerte, en la que Tàpies pinta el significado que descubre en las cosas sencillas. Detrás de un muro hay algo más que piedra, cemento y ladrillo. Hay puertas que están cerradas, callejuelas estrechas llenas de pintadas. Hay barreras y cárceles donde la libertad está aprisionada y mensajes grabados que a golpe de palabras intentan derribar los muros. Tàpies siempre decía que posiblemente el arte tal vez no pueda cambiar el mundo de un día a otro, pero sí que puede cambiar nuestra percepción del mundo. Son obras que nos ofrecen una visión de la realidad, pero una visión de la realidad que es interior, que es una visión de la realidad a partir de la mente y a partir de la piel.
dediqué bastante a estudiar los efectos de la obra material en sí misma, ¿no? O sea, de dar al cuadro un aspecto expresivo a través de texturas, a través de relieves. Y casi sin quererlo, pues mi cuadro se fue abultando, haciéndose cada vez más grueso, y llegó un momento pues que empecé a hacer obras de tres dimensiones. Se dice que la pintura se compone de colores y formas. Tapies añadió un tercer elemento, la textura. Usa materiales gruesos que manipula de forma violenta para transmitir emociones. Desde que la ciencia se había expresado a su manera con la explosión de la bomba atómica, Tapies imprimió una visión artística a la materia con la que quiso provocar otro tipo de reacción en cadena, el de unos ideales que hicieran meditar y transformar la conciencia de la gente. Como si se tratara de átomos, Tapies llenó de energía sus cuadros con las cosas más banales y pequeñas. En mi obra salen siempre elementos muy cotidianos de la vida corriente de una casa, ¿no? Los cacharros de una cocina, por ejemplo, ¿no? Para mí han sido como poner en marcha aquella idea de Santa Teresa de que las cosas importantes y Dios mismo existe hasta en los pucheros de la cocina, ¿no? El vivir cerca de la cocina me ha ayudado mucho a encontrar temas para después trasladarlos a los lienzos. La obra de Tapies es, a nivel color, es muy, 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 como diríamos, muy radical, muy seria, muy inhóspita, se puede decir. Es un elemento esencial de su obra. Y por otro lado, él está hasta cierto punto entroncado con el arte povera italiano, introduce objetos de una banalidad extrema que claro, en su obra adquieren unas dimensiones extraordinarias. Pero eso para la gente es muy duro de aceptar. En la crónica de Tapies siempre estará el famoso y polémico calcetín, un proyecto que ideó en 1991 para el Museo Nacional de Arte de Cataluña y que provocó tal debate que no llegó a exhibirse. Muchos años después, la escultura puede verse en la Fundación Tapies junto a más de un centenar de obras de su colección particular. En un calcetín, como en muchísimas cosas simplísimas y despreciadas, para otros creyentes, pues allí anda Dios, pero no sé. A veces tengo una reacción que me hace casi odiar lo que estoy haciendo, porque no he llegado donde quería yo, ¿no? Y retoco poco, ¿eh?, los cuadros. Yo los hago y después, si no me salen bien, me enfado y los dejo, ¿no? Se ha dicho que la obra de Tapies refleja una preocupación por la muerte, pero él siempre decía que lo que más le preocupaba era el dolor. No para complacerse en la tristeza, sino para hacernos reaccionar y buscar la forma de superarlo. El símbolo de la cruz, que se repite en su obra, tiene mucho de influencias orientales, de esa tensión entre dos polos opuestos que luchan por encontrarse. Yo le pregunté una vez, digamos, qué significado daba esa cruz, y me dijo montones, Soledad. Es que la cruz, por ejemplo, son un encuentro. Hay algo a veces religioso. Y yo, por ejemplo, he tenido un cuadro que era blanco totalmente, de 3 metros por 3 metros o algo más, y solo con una cruz negra sobre blanco. Y dices, ¿cómo puede ser tan fantástico esto, ¿no?, con dos gestos? Tapies se dirige al alma de los espectadores. Es un artista que va directamente al corazón, al alma de los espectadores. Este lugar extraño, convulso, desconocido, que es el fondo del ser humano. Creo que en este sentido, Tapies es un gran artista. Ha entrado en la historia y la historia lo va a reconocer como uno de los grandes. Hay quienes opinan que el arte está hecho para ser sentido y no para ser comprendido,
Quizás no es el caso de Tapies. Genio indiscutible en el mundo artístico, su creación es difícil de asimilar si no se profundiza un poco en el personaje y en las claves de su obra. En un artista que hasta el final de su vida mantuvo el afán por dejarnos esa visión del mundo que no siempre es evidente a los ojos. Lo más importante que puede tener un místico, un pensador, pues es darse cuenta de que al final todo tiene un misterio semi-religioso, semi-místico. Y yo creo que es útil esto, es un sentido del arte que ayuda a la sociedad a mejorarse.